El perfeccionamiento de la democracia socialista tiene una expresión concreta en el proceso de estudio, intercambio de saberes, propuestas para hacer modificaciones, actividad que ocupa a los diputados al Parlamento de Granma por vía online con la instancia nacional. En esta ocasión son 4 proyectos de leyes nombrados de los tribunales de justicia, código de procesos, proyecto de ley de proceso penal y proyecto de leyes de proceso administrativo. Los parlamentarios reconocen la valía de este ejercicio. Hemos tenido la oportunidad de poco a poco, en diferentes niveles, en nuestras propias demarcaciones, realizar un estudio con las autoridades de los tribunales, las autoridades de justicia, otras autoridades que nos permitan el esclarecimiento de los términos, del alcance y de las capacidades que tienen estas nuevas normas que se están proponiendo para esta nueva etapa legislativa. En el orden de acercar la justicia al pueblo y hacerla también más accesible, de tal forma que pueda percibirse como un proceso natural y de favorecimiento social, en el cual se garantice la justicia, pero también se garantice la posibilidad de acceder a ella. Previo a las sesiones, los diputados realizaron estudios con especialistas de los tribunales, la fiscalía, acciones que tributan al proceso de ordenamiento jurídico que vive la nación. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.